Hermana. Hermana. ¿Por qué? Hermana, te estoy hablando. Hermana, ponme atención, pues. Ay, ¿qué crees? Quiero contar una cosa. Como tú eres más mayor que yo, ¿verdad? Quiero decir algo. Quiero decir que, fíjate que no tengo novio. ¿Cómo así, hermanita? Como te estaba diciendo, ¿verdad? Que tengo novio. Para la cara, no tenés novio. Sí. Ah, sí. O sea, que tenés novio entonces. Sí, tengo. Estaba en la sala en mi teléfono, pero me gusta el chisme. Contame. Pero yo tengo novio, va, pero mira, yo así va. Yo como tenía confianza contigo, como somos hermanas, va. De que falleció mi papá, ¿verdad? Estamos solas, solo mi mamá está. Así va. Pues tengo confianza en ti porque hubiera estado mi papá y yo a él hubiera contado, ¿verdad? Pero como estamos tú y yo, ¿verdad? Pues te voy a contar a ti. Pues sí, como te estaba diciendo, va, tengo novio, está bien guapo, fíjate. Está bien guapo. Sí, está bien. Hombre, chulo. Pero ya le sacaste. ¿Cómo se cree eso? Yo no soy así. Yo no le sacaba. Puf, chica hermanita, vos sí, estás perdida vos. ¿Pero por qué? Porque sí, ya le hubiera sacado el... Yo no soy así. Ay, Dios, hermano, vos estás perdida. Mejor, ¿por qué no aprendes como yo? Mira, deberías de aprender como yo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Sí, como te estaba diciendo, va. Yo quiero que me apoyes tú, ¿verdad? Como te estaba diciendo, tú eres más mayor que yo. Por eso te digo que me apoyes y todo. Yo quiero, te quiero decir a mi mamá, pero ella no sabe, va. Pero por eso te estoy diciendo que me acompañes tú. O sea, que le querés ir a decir a mi mamá que sí, tenés novio. Por eso te estaba diciendo que me acompañes, que yo solita no me animo. Vos sí, en verdad, hermanita, estás perdida de una vez. Pero bueno, van pues, te voy a acompañar a ver qué dice mamá. Vamos pues. Pura con mis oficios, porque si no me va a agarrar la hora y tengo que cocinar, hacer mi almuerzo y juntar mi fuego, porque esta vez no se me va a ir la hora hasta luego, porque la hora luego se va a ir. Ya ni me da tiempo de hacer nada. Voy a dejar esto allá en la pila. Que están quedados aquí. Ya termino de aquí, voy a hacer un palo de fuego. Para venir allá porque me ama. A ver, ¿se quedó la mesa, mamá? Sí, porque está bien sucio, mi hermija. Ah, sí. Y aquí había entrante, digo, para allá, mamá. Sí, mira, hasta un huevo me caché. Mira, ah, para el almuerzo. Sí, para el almuerzo. Mira, mamá, yo venía a contarle una cosa, no sé cómo lo va a tomar usted, ¿verdad? ¿Cómo vas a venir a decir que estás embarazada? ¿Cómo va a creer, mamá, si un par de meses llevo ahí con mi va. Novio? Siéntese, un huevo, hija. Sí, como te decía, un par de meses llevo ahí con mi novio. Ya tienes novia, mija, y sos pequeña todavía. Ya, mamá. Va, no importa. Sí, mamá, yo le digo que ya tiene novio ese, pero ni le ha sacado todavía. No le ha sacado nada, mija. No, mamá. Pero le tenés que sacar porque aprende como tu hermana. Mamá, pero yo no soy de esas mañas, mire, pero cuando... Sí, pero sacale y... Mire, pues yo le estaba diciendo, va, que cuando... Le estaba diciendo que quiere venir a platicar con usted. A sacar un pero permiso. Si no le ha sacado nada. Sí, no le ha sacado nada. Pero no. De eso no se preocupen porque cuando me van a pedir, sí, le van mamá, a venir las no aguas. Porque cuando me van a pedir. Pero cuando ella pero le saca, pedirle. Tienes que sacarle primero. Sí. Primero pedirle y después le va a traer. Mira, tu hermana, a ver, lo saca, me lo da a mí. Ya vi, se va a aprender como yo. Ah, bueno. Sí. Voy a hacer entonces. Aprovecha, mija, aprovecha. Uy, me cae. Ay, mira, porque vos ahí no puedes sacarle a tu novio y comprar más silla, lo que tengo que bratar así, ¿verdad? Sí, lo que yo le mando no le alcanza. Mija, sacale provecho, pues, porque si el día te va a dejar y no les ha sacado ningún provecho, pues. Pues sí, aprender como yo, mira. De que yo saco. Sacale todo, ropa, zapatos, decir lo que necesitas, pues. Si para eso tenés esas tus cosas. Porque si al día él te va a dejar. ¿Qué provecho le sacaste? No le sacaste nada de provecho. Primero se llevó otra cosa y no le has sacado provecho. Sacarle provecho. Sacarle provecho. Como yo. Decirle que te compre cadena, pulsera, anillo, lo que necesitas. Sí, mira, yo he sacado provecho y mira, yo lo que he comprado, lo que tengo. Mira, tu hermana, a ver, le ha sacado provecho, le ha comprado su ropa, ¿sí? Le ha comprado su zapato. Y todo y hasta lo que ella necesita. Sobra lo que sobra, se lo doy a mi mamá. Sí, y lo que sobra me da ella un poquito, pero ya es algo que ella le ha sacado a él. Caminando. Aprovecho. Sí, usted nada de provecho le va a sacar y a él.
Entonces lo puedo traer a presentar, sí, mamá. Sí, mira, ahí lo traes, anda, cambiate pues, hiciste bien. Vaya, mamá, vaya, yo se lo decía porque no voy a traer a presentar. ¿Ah, lo vas a traer? Sí. Anda, cambiate pues, apúrate, venita. Se pone bien guapa. Vaya, mamá. Y se me hace que esa mi hermano le va a sacar provecho a usted. Tal vez a venir le va a sacar el provecho. Tal vez no. Tal vez. Ay, ella no, porque ella está grande. Se ve que no quiere, mamá. Tal vez no le va a sacar el provecho todavía. Ella debería sacarle porque así acapela como yo, pero ella no quiere, mamá. Ella debería de sacarle provecho porque así te tuviera de todo. Ella no quiere sacarle provecho y primero se va a comer el pan el otro y no, si no le ha sacado provecho. Tienes razón, mijo, pero ella ya está grande, hay que sacar provecho. Mire, tú ya sos grande, ya sabes. Ella te compra de todo, tus zapatos, pues. Tienes que sacar provecho y te da pisto. Vamos a arreglar bien. Me da pena con mi mamá. Me da pena. Está enredado mi pelo. Ay, no, que mi mamá me dice que le saque dinero a él, pero yo lo quiero con amor a él. Yo no soy así. Si mi hermana es así, pues es su forma de ser ella, pero yo no soy así. Ya. Ay, yo no le voy a hacer caso. Mi mamá lo que me dijo, no le voy a hacer caso. Yo lo quiero ver por amor. Me está quedando bueno. Bueno, lo bueno que me dio permiso mi mamá para que lo trajera a presentar. Lo bueno que no me regañó. Ay, pero como me dijo ella, va que me viniera a arreglar y todo. Ahorita me voy a terminar de arreglar, lo voy a llamar, que venga. Que ya le dije a mi mamá que lo iba a traer a presentar. Lo bueno que no me regañó. Bueno, pues ya quedé bien bonita, va. Bien, ahí está. Ya vengo, voy a traer a mi novio. Va, amiga. Ya vengo. Ya, pues. Cuando venís ahí le sacas provecho, que traiga algo para comer. Va, porque mira, este huevo se está comiendo solo aquí, ¿ve? Vaya, mamá, ya vengo. Sí, hoy ya no tengo que ir con mi hija para comprar así comida. Solo se está cogiendo el huevo ahí, sí, mismo. Si tu hermana le saca provecho hoy, pues sí va a haber para la comida. Va a poder comida. Ajá. Mira, ya ni maíz tenemos, ¿sabes? Mira. Yo voy a jugar con el huevo aquí, mamá. Sí, va a ver, mamá. Solo ese maíz, ¿no, mami? Yo, mamá, poquito hay. Mire, solo un huevo hay, ya solo un huevo hay. Ya solo un huevo hay para comer. Ay, amor, neta, la fuertecita obsoleta. Ay, sí. Ah, entonces, amor, tu mamá está de acuerdo de que ella la casa, entonces. Sí, ya le dije, ya me dijo, vaya. Pena. Como quisiera conocer ya tu mamá, ya de mucho tiempo ya que no la conozco, ya ni me la has presentado. Además tengo miedo, no sé cómo va a reaccionar ella cuando me mire. Y yo cuando me mire de mi color así, no sé si le gusta blanquito, moreno, mostacita, así no sé, mi amor. Pero vamos a ver cómo reacciona. ¿Te hubieras contado de mí, no? Sí. Solo hoy que me animé, ¿vale? Conté a mi otra hermana que me acompañara. Ah, sí, que tenías otra hermana entonces. Sí, le conté a mi otra hermana, ¿vale? Que yo tenía miedo de decirle yo sola, ¿vale? Oh, eso pues, sí, mi amor. Tuve eso. Confianza en mi otra hermana y me acompañó ella a decirle a mi mamá todo. La gran pucha, perdón. Sí, sí, amor. Eso sí va a entrar con ese valor. Ya me has presentado, pues, a ver qué sí, pasa. Ya vamos entrando ya. Ay, mija. Bueno, mamá, por algo mi sacrificio que me saco por aquí mi novia, mi ajil, también todo mi golosina tranquila yo aquí. Y ahí sentate y come tu golosina. Está rico, mamá. Ah, ¿comer puedes comer? Vaya, mamá. Está rico. También traigo para terminar de agarrar aquí porque si no se nos va a ir ahora. Si no se va a quedar así sucio ya. Mamá, ven mi foto de aquí. ¿Ah? Sí, mi foto es. Buenas tardes. Buenas tardes, linda mamá. ¿Ya veniste, mija? Ya. Con permiso. Pase, adelante. Tengo que mucho tú eres mi yerno. Sí, yo soy su yerno. Ah. Sí. Pero parece que no se mira. Se mira todo. ¿Cuál es? ¿Eso aquí o lo que está viendo aquí? Pura, se mira que es sombra. Sí, mamá, yo todavía te dije. Todo oscuro se mira, ¿ves? Pero bueno, dice mamá, ya lo traje a presentar y todo. ¿A dónde trajiste, mija? Ya, que sí. Para que lo conozcas, ¿no? Pero, dígame una cosa, ¿cómo me miras tú, guapo? Todo oscuro. Bueno, yo todo nervioso aquí y me presento.
Yo me llamo Isaías. Ah, se llama Isaías. Sí. A ver, pues, qué bonito nombre. Mi mamá se llama Ingrid. Ah, va, sí. Mucho gusto. Mucho gusto, Ingrid. Ay, ay, ay. Ella se llama Sofía, mi hermanita. Ah, ¿es tu hermanita? Sí, Sofía. Sí. Oh. Esperen, voy a ir a traer una silla para que se siente. Mucho gusto. Mucho gusto. Ahorita vengo, voy a ir a traer una silla para que se siente. Va a estar bien, suelita, va, va, no se preocupe. Vaya. Ah, no. Se va a caer bien a mi familia. Ay, va a caer bien a tu familia. Pero que va a caer bien. Sí. Oh.